Hey, Dan, did you have fun at the Columbia Vegan Festival? I sure did, Alex. Me too. Excellent. Estuvo muy bonito, muy contentos de poder participar aquí con Mestizo, nuestro restaurante vegano y vegetariano. Es un espacio para compartir, para conocer personas, para ser amigos, para comer rico, para comer súper saludable, súper consciente. Unos están no solo de comida, sino también de cositas muy ecológicas, muy conscientes y sobre todo un ambiente muy bonito. Los felicito a los organizadores y muchas gracias por invitarnos. Chao. El festival me ha encantado, me ha parecido una excelente iniciativa que hayan podido haber hecho este festival para poder traer más conciencia aquí a Colombia, a la ciudad de Bogotá, a nuestros latinos. Ha sido espectacular. Quiero agradecerle a Veg Fest de Colombia por haberme también dado la oportunidad de poder transmitir este mensaje de cómo poder optimizar la salud mental, física y espiritual. Aquí estoy representando también un grupo de veganos que se llama Revegan. Estamos vendiendo camisetas y haciendo videos por YouTube y trayendo más conciencia a nivel mundial y especialmente a todos nuestros latinos. Gracias, Veg Fest de Colombia. Los amo. ¡Mua! El festival me ha parecido súper bonito, me ha gustado mucho el espacio, me ha gustado mucho la interacción que hemos tenido con el público. Ha venido público de muchas partes del mundo. Me ha parecido una gran oportunidad y espacio para enseñarle a personas de otro país acerca del veganismo en Colombia. ¿Qué puedo decir? Ojalá este festival se siga realizando. Yo veo cosas muy positivas y muy bonitas en él y creo que es necesario para generar más cultura y conciencia de lo que es el respeto hacia los animales no humanos y la convivencia que debemos tener hacia ellos. Nada, muchísimas gracias por la invitación. Yo soy Alejandra, la propietaria de Tiendita Vegan, y creo que seguiremos apoyando al Vegan Fest, siempre y cuando nos permitan ser parte.
parte. Bueno, agradecemos a los organizadores del evento, nos ha parecido muy chévere, ha sido una ventana para todos los que estamos haciendo ideas propias, innovadoras, que queremos que las personas tengan salud, bienestar y que sea un bienestar también comunal, no solo individual. Entonces los invitamos para los próximos festivales, que se apunten y que sean cada vez más amigables con el ambiente y con los animales que son nuestros hermanos. Hola, nos ha parecido la feria en realidad algo completamente diferente. Es la primera feria que asistimos vegana, siempre hemos escuchado vegetarianas y pues es la primera vez y creo que efectivamente cada vez más en Bogotá y en Colombia se están volviendo personas veganas y eso está bien. Pues súper chévere el ambiente y súper chévere las pocas partes de la charla que pudimos escuchar, pero hemos estado acá y súper chévere la gente y muy, muy, muy bueno todo. Gracias. Y sí se puede hacer vegano, todo es delicioso. Hola, el festival fue maravilloso, lo disfrutamos mucho. El movimiento vegano en Bogotá está creciendo exponencialmente y eso nos hace realmente muy felices porque más veganos es un futuro más empático y compasivo con todos los animales. Hola, yo soy Alondra de Cuento y Chocolate. Hemos estado durante todo el festival los días sábados y domingo. Nos ha encantado desde el lugar, el primer día que llegamos nos encantó como toda la tranquilidad que irradia este jardín. Y nos ha encantado pues, poder hacer lo que nos gusta a nosotros, que es estar con niños, leyendo cuentos para niños. Para esta ocasión elegimos cuentos de animales. Fueron muy recibidos por niños y niñas que vinieron. Niños pues, que nos sorprendió porque ya vienen todos de familias veganas. Niños para los que es normal y cotidiano como llevar una vida más amigable y como más consciente con nuestro planeta. Y el festival me parece que brinda muchas herramientas de aprendizaje y concientización. Creo que eso es muy valioso, tanto para niños como sobre todo para los adultos que somos las personas más difíciles y a quienes más nos cuesta cambiar. Bueno, no, el festival fue una puerta para nosotros para conocer mucho sobre el veganismo, seguir afianzando nuestros principios y nada, invitamos a los niños a que sigan jugando, que los papás se diviertan también en estos espacios, nos parece supremamente importante. Este es Cuento y Chocolate, nosotros hacemos parte del grupo Grandes Lectores y estamos muy felices de estar acá compartiendo con ustedes. Y esperamos seguirlos acompañando. Hasta pronto. Paula, ¿te ha gustado el festival? Sí, ha sido muy interesante, muy divertido. Además, este festival aporta unas herramientas y bases con las cuales te puedes volver vegetariano y vegano. Muchas gracias por venir. A mí el festival me parece innovador, o sea, es muy chévere que se encuentren estos festivales veganos en la ciudad y la capital de Colombia, que en mi parecer, o sea, es como la cumbre de todas las culturas que existen en Colombia. Y, o sea, me parece, tras de innovador, me parece muy chévere que hagan esto porque, o sea, yo en mi caso no soy vegano, no soy vegetariano, pero estoy en proceso y me ayudó en muchísimas formas de instruirme, de cómo hacerlo bien. Hay muchísimas charlas que me parecieron genial, o sea, muy genial. O sea, muchas gracias a los organizadores y ojalá hagan otro. Bueno, en mi caso también me pareció muy innovador, muy chévere. Yo soy vegetariana y estoy en proceso de pues, volverme vegana y me sirvió mucho para instruirme, por medio de las charlas de las personas que hablaron de sus experiencias, toda la comida que uno pudo encontrar, las cosas, o sea, muy innovador, muy chévere, me gustó muchísimo también. Bueno, el festival nos ha parecido súper chévere, muchas opciones para todos, digamos comida, de la salud, para la mujer, ropa, no sé qué más había por ahí, unas agendas súper lindas, que todo es para el beneficio como la salud de uno y para eso es súper bueno para invitar a más personas para que se unan al mundo vegano. Ella no es vegana, pero la invité y le encantó todo. Sí, fue el mejor día de esta semana. Toda esta semana estuve estudiando y este día me relajó, conocí muchísimas cosas, comí delicioso. Y pues yo amo a los animales, amo a los perros, pero muchas veces uno no es consecuente siguiendo comiendo carne. Estas cosas le muestran a uno que no es necesario comer carne
para poder vivir bien y ser feliz. Creo que todas estas personas te enseñan que incluso llevan una vida mejor y más feliz que el resto del mundo. Bueno, pues el festival Vegfest me parece que está muy bien organizado, una muy buena iniciativa haber arrancado a hacer una actividad como esta, como otros festivales que hay en el país que empezaron poco a poco. Yo creo que este empezó con bastante asistencia y con una buena variedad de ofertas de comida, de productos y muy especialmente de charlas. La variedad de charlas es muy importante, es porque también es bueno que la gente se informe y que la gente pueda tomar decisiones con buena información. Bueno, este festival me pareció interesante, es la primera vez que asisto, aprendí muchas cosas, conocí personas maravillosas y siento que puedo hacer algunos cambios en mi vida que van a ser bastante significativos. Bueno, pues quiero felicitar a Nadia porque pues, fue algo, yo creo que pues, es difícil de organizar, pero de todas maneras hoy es el último día y de verdad que fueron tres fines de semana muy de mucha experiencia y digamos yo también tuve la oportunidad de dar charlas y todo eso y creo que esto es un comienzo, y creo que hay que toca seguirlo haciendo, toca seguirlo trabajando, igual a todo lo que hubo, digamos la variedad de comidas, de los mercados, yo creo que toca seguirlo haciendo y ojalá que lo sigamos haciendo mensualmente. De verdad, muchas gracias Nadia y el festival estuvo muy chévere y veamos siempre. Hola, yo soy Santiago. Mi nombre es Camilo. Les recomendamos el Festival Vegano porque hay unas charlas muy interesantes que les van a cambiar su forma de pensar. Y además un mercado, muchos productos orgánicos para su bienestar y nos encantó el concepto como tal. Hola, estamos muy contentos de estar aquí en el primer Festival Vegano de Colombia. Ha sido una experiencia muy interesante donde hemos podido compartir experiencias y aprendizajes en una comunidad cada vez más grande en Colombia y esperamos que esto siga repitiéndose con frecuencia en Bogotá para que sigamos haciéndonos estas preguntas que nunca van a terminar. Gracias. The festival was amazing. There was lots of food, lots of options, and pet friendly. It was fun, a lot of fun. Thanks, Nadia. Thank you, Nadia, for putting on such an awesome festival. I mean, it's quite a feat for three whole weekends and 2 weeks to have such good food, such good people, such nice friends that I met. So I'll definitely come back sometime. Yes.